Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. La mejor terreta del món, ven cuando quieras, o haga como el sol, pase el invierno en Alicante. Son algunas frases que invitaron a los primeros turistas del mundo a conocer la ciudad. La llegada de la primera locomotora a Alicante en enero de 1858 supuso un gran impulso para la ciudad, que tuvo que transformarse para poder acoger a todos los viajeros. Los primeros hoteles de Alicante fueron las legendarias posadas del siglo XVIII, algunas como el Sol, las Torres, la Campana, el Pilar, la Higuera o la Balseta, que con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en casas de huéspedes o fondas. Alicante tuvo que esperar hasta 1906 para contar con una cadena hotelera como fue la del Hotel Reina Victoria. A partir de ese momento, el sector da un salto tremendo y nuevos conceptos como la restauración, las agencias de viaje, los casinos, sanatorios, balnearios, revolucionan el turismo alicantino, junto con las guías turísticas. En el año 1955 se crea la denominación turística Costa Blanca y en 1967 entra en servicio el aeropuerto del Altet. Un hito en la historia de nuestro turismo en ese periodo es la construcción del Hotel Carlton, inaugurado a finales de los años 50. Primer hotel moderno donde se hospedaban los personajes importantes. Luego le siguió el Hotel Riscal en 1962 y el Residencial El Barco en 1963. Otra aportación a nuestro gran turismo alicantino fue el diseño y construcción en 1959 de la Explanada de España, con más de 6 millones y medio de teselas, rojas, azules y blancas. Bienvenidos a Alicante. Arrancamos. Hoy con nosotros una filla del Poble, una grande entre los nuestros, defensora de lo nuestro y que estoy muy orgulloso de que esté aquí con nosotros, Victoria Puche. ¿Cómo estás? Estoy encantada. Me entra la risa porque es que te tengo un poco de miedo con las preguntas, eso ya conociéndonos, pero estoy encantada de estar aquí sí. Y además a mí me encanta Alicante. Creo que siempre estoy promulgando de alguna forma, no todo a mi círculo que está fuera de Alicante, que vengan, sí. que vengan. Es que a mí me apasiona la ciudad, me apasiona Alicante y todo lo que tenemos. Lo llevamos en la sangre, ¿verdad? Pues me imagino que sí, me imagino que sí. Y defendemos nuestro Alicante a tope. Fíjate que en la entrada que te hago, que si lo de la locomotora, que si algunos hoteles, de hecho también un hecho histórico fue cuando vino la reina Isabel, que se preparó el ayuntamiento y entonces ahí en esa época dijeron a todos los hoteles, oye, a ver de qué forma podéis organizar esto para que quedemos bien, ¿no? Para que seamos una ciudad turística chula. Bueno, pues de ese momento ahora la ciudad ha tenido una evolución muy positiva. Hemos pasado por momentos que quizá no se ha mirado tanto al turismo como un motor de la economía alicantina. Creo que siempre ha sido así, pero en algún momento se ha dejado de entender como tal y ahora estamos en ese valle tan bueno en el que todo el mundo entiende, sobre todo pospandemia, que el turismo al final es una locomotora que arrastra todos los sectores y que desde luego se debe de dejar ya de ver como esa... Me hace gracia como la asignatura está María del colegio que... No. El turismo arrastra mucho, es muy importante para la ciudad, da mucho empleo y tenemos que tenerlo cada vez más en nuestra impronta para seguir madurando y poniendo la calidad cada vez más alta. Me alegro que me hagas este comentario que acabas de hacer porque una pregunta mía iba por ahí. Porque es que hay alguna mente de estas iluminadas que dicen que el turismo, el sector, que no nos da mucho ingreso, que no es muy importante, por decirlo de alguna manera, cuando precisamente en pandemia lo hemos podido comprobar, que nos hemos ido todos al garete, cuando hemos visto esos monstruos de hoteles y hoteles que no son tan monstruos cerrados y la gente que ha estado en la calle. Porque también hay que recordar a mucha gente que en un hotel entran casi todos los oficios.
todos, diría yo. O todos. Todos, tanto a nivel interno como luego externo. Bueno, yo ya me hicieron un par de preguntas durante la pandemia sobre algunas declaraciones de ministro de Consumo, de Mónica Oltra. Yo me da hasta pudor porque creo que es tener un absoluto desconocimiento de lo que implica este sector. Entonces, bueno, son declaraciones que yo creo que se tienen que hacer a nivel político para arrastrar un segmento de voto que al final lo quieren encontronar hacia un sector como es el turismo, que de verdad nosotros es todo lo contrario. El turismo es cercanía, es acogimiento, es estar pendiente de tu vecino, tu persona más próxima, a nivel de establecer una conexión siempre muy cercana con la persona. Yo entiendo siempre este tipo de comentarios como el desconocimiento más absoluto de lo que está pasando en la realidad a pie de calle. Hay una parte de ese sector político que vive muy de espaldas a lo que es la realidad y que desde los despachos y con aire acondicionado yo creo que siempre se ven todas las cosas muy bien, pero hay que bajar a tierra y ver la realidad de lo que está pasando, no solamente en nuestro sector. Tú puedes entenderlo, pero yo personalmente, como alicantino y defensor de nuestra tierra, de Alicante, de Comunidad Valenciana, de todo el Levante español, yo es que ni lo acepto. O sea, porque ya no es que sea un desconocimiento, eso es una ineptitud tremenda, donde verdaderamente nuestra gran fuente de ingreso, como se ha podido comprobar y hablábamos, es el turismo, eso no cabe duda. Entonces esa gente lo que tiene que hacer es o prepararse o saber o aprender o que se quite del cargo público que tiene y que se dedique a otra cosa, vamos, lo tengo más claro que el agua. Yo es lo que dije en su momento y lo sigo reafirmando, que cojan sus maletines, se vayan a otros puestos donde seguramente sean mucho más felices y haciendo otro tipo de declaraciones. Situación, ¿cómo está la situación? La asociación está provincial de hoteles, ¿cómo lo lleváis? Nosotros, estamos muy contentos con el desarrollo que estamos teniendo. Es una asociación que ya lleva implantada muchísimos años en Alicante, cada vez con una masa social de hoteles adscrita a la asociación más grande y más importante. Y al final nos dimos cuenta que el asociacionismo es un poco lo que crea ese vínculo de tranquilidad, porque durante la pandemia las dos personas sobre todo que han estado más en la parte administrativa, que son Cristina Seguí y Asun, han hecho una labor magnífica de asesoramiento y de acompañamiento en un momento, en una situación histórica en la que ninguno nos habíamos visto y que en muchos momentos no sabíamos por dónde salir. Entonces, al final te das cuenta que las asociaciones en sí, en este caso nosotros como APA, hemos hecho una labor de acompañamiento muy grande durante un momento muy duro y seguimos haciéndolo. Al final, los lobbies están no solamente para pelear por los derechos que cada uno en su segmento tiene, sino para esa labor también de poder asesorar al asociado en todo lo que necesite. ¿Se ha reactivado un poco todos los hoteles? Bueno, un poco. Todos los hoteles se han reactivado. No ha caído ninguno. De hecho, alguno ¿se ha podido asociar también a esta APA? Sí, hemos tenido, justo el otro día tuvimos la Asamblea General y hemos tenido prácticamente unos 10 hoteles adscritos este último año. Bien, estamos muy contentos. Sí. ¿Qué diferencia hay APA con Osbeck? Bueno, Osbeck es la patronal un poco por excelencia de la Comunidad Valenciana. Ellos tienen, hay que ponerlo todo en contexto. Benidorm tiene posiblemente unas 60.000 plazas hoteleras y Alicante ciudad prácticamente 11.000. La fuerza que tiene Osbeck como patronal es enorme, tiene un pulso muy muy fuerte para tomar decisiones y sobre todo también para esa labor de asesoramiento. Nosotros quizá en menor medida, pero con el mismo empuje y la misma fuerza, defendemos los mismos intereses, pero cambiando de territorio. Entonces, bueno, a día de hoy yo tengo que decir que la relación con Osbeck es magnífica, tanto estupendo, con Toni Mayor, estupendo, que es el presidente, como con Nuria Osbeck, que es la secretaria general de Osbeck.
y nos apoyamos en cualquier decisión que conjuntamente tengamos que tomar para este sector en la Comunidad Valenciana. Ya no hablo ni siquiera municipal o provincial. Antes hablábamos de estos cargos públicos que parece que hasta casi fomentaban la turismofobia, como en Cataluña, que ocurrió mucho. Sí. Pero yo debo de reconocer, a mi juicio, que Francesco Lomer lo está haciendo bien dentro de lo que cabe. Yo veo que es una persona, sí que es, para mí, sí que es competente y sabe de lo que habla. Y por lo tanto le veo un tío que relativamente defiende lo nuestro, ¿no? En ese sentido, en lo que es la Comunidad Valenciana. Pues tengo que decirte que es cierto. Francesc es una persona muy colaborativa. Siempre tiene la mano tendida para al menos ese diálogo que es necesario. Lo que ocurre es que al final él tiene detrás un partido como es el suyo, tan adverso muchas veces al turismo, que me cuesta, y yo estoy segura que a él le cuesta entender muchas de las decisiones que su partido junto con el PSOE valenciano toma. Y se rige a su jerarquía, ¿verdad? Exactamente. Es que yo creo que, y tú me debo de imaginar, ¿no crees que la Consellería de Turismo debería de salir de Valencia e implantarla en Benidorm y ser ahí un poco los que decidamos? Porque dentro de la comunidad la provincia de Alicante es la más potente en ese sentido, vamos. Bueno, Francesc, por ejemplo, su lugar digamos, su vivienda la tiene en Castellón. Francesc no es una persona que haya estado, se ha trasladado a Valencia por su cargo, pero sí que es cierto que al final el peso del turismo en la Comunidad Valenciana está sobre todo en la Costa Blanca. Castellón es maravillosa, Valencia también es maravillosa, pero el peso específico lo tenemos en nuestra zona. Entonces, al final, es un poco lo que hablábamos cuando dicen de descentralizar las instituciones. Es que no es malo, es que hay que entenderlo como que realmente se puede vertebrar. Ellos dicen vertebrar, descentralizar, hacerlo, claro, pero hay que hacerlo. Entonces, ese movimiento quizá hacia Alicante, que viene también precedido por siempre la infravaloración a nivel de presupuestos, a nivel de inversión, creo que ayudaría, porque lo digo y no quiero ser pesada, pero es que al final estamos hablando de un 15% de PIB directo, cuando no es así. Ese es el PIB transversal. Estamos hablando de agricultura, de ganadería, de empresas de suministro. De todo tipo de oficios, de todo tipo de oficios. O sea, electricistas, fontaneros, carpinteros, las ¿cómo le llaman? ¿Las Kellys? Las Kellys no son camareras de piso, son personas que limpian y ponen al día, ¿no? Sí, las Kellys ha sido un movimiento más bien acuciado por un tema político. Yo creo que es un tema delicado, creo que incluso se podía haber hecho más desde la Consellería por este colectivo, pero están en ello y desde luego siempre han tenido nuestro apoyo, más allá de que realmente estén defendidas por Mónica Oltra y por lo que ella ha pensado que este colectivo necesita. Apoyo institucional, económico, están ahí esas instituciones echando un cable o... Sí, hemos tenido mucho apoyo del ayuntamiento en el momento pandemia y pospandemia. Nunca es suficiente, porque ha habido muchísima pérdida y muchísima empresa resentida con el tema económico, pero vamos, todo lo que hemos intentado que el ayuntamiento ponga en marcha a nivel de ayudas, a nivel de no exención de impuestos, sino aplazamiento de impuestos, nos lo han tenido en cuenta y se ha acometido. El alcalde está muy implicado con el tema del desarrollo turístico de la ciudad, porque entiende al final que manteniendo otras estructuras y promoviendo otras fuentes de ingreso a la ciudad, como puede ser Alicante Futura, que también me parece brillante, entiende que el turismo desde luego es este motor de tracción para toda la economía. Efectivamente. Turismo, Alicante, provincia, Comunidad Valenciana, es lo que nos toca y lo que nos pica de verdad. Un segundito con nuestros anunciantes y seguimos.
Servi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposelvi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Victoria Puche, presidenta de la Asociación de Hoteles de la Provincia de Alicante. Victoria, vamos al grano. Venga. Tasa turística. ¿Tú qué crees de la tasa turística? Bueno, yo he sido tan clara al respecto que creo que no queda absolutamente ninguna duda. Nosotros es un tema que además intentamos como tener una lucha a través realmente de lo que es efectivo, que es el nivel administrativo. Pero es una discusión que no ha lugar, que no pertenece a este momento y que viene por parte de un colectivo antiturismo que quiere ponerse la medalla respecto a una población que tiene sus votos condicionados a este tipo de historias. Es que no toca, porque hemos sido el primer sector en entrar en restricciones en pandemia, el último en salir, hemos sufrido mucho. Yo no digo que los demás no hayan sufrido, pero el sector turístico ha sufrido mucho, y cuando estamos intentando todos a golpe de riñón, muchas veces con inversiones propias de dinero, no toca que ahora venga el político de turno a ponerse esa medalla respecto a su electorado para poner la tasa turística. Es que no ha cabido ninguna discusión. Nosotros junto con Osbe dijimos no hay negociación porque no toca. Entonces, bueno. Se supone que esa tasa turística, que cuando tú vas al hotel dejas ahí un dinerito de esa tasa, todo ese dinerito se supone que va a una cajita y esa cajita luego se supone que se invierte en turismo. En Cataluña precisamente existe esa tasa turística y muchos se quejan de que no va toda esa cajita al turismo. No, es que esto no es así. Esto es una tomadura de pelo, bueno, como un populismo de estos totalmente. De los cuatro que no saben hacer ni la O con un canuto, ¿verdad? Totalmente. Hay un tema que hace unos años su forma de vender la tasa turística pertenecía a un tema económico y en este último tramo lo han hecho por el tema de la vivienda joven. Hay muchísimos recursos, muchísimas ayudas a nivel no solamente español sino europeo para promover un tema como la vivienda joven, que yo estoy totalmente a favor, pero no han elaborado, no he visto un solo documento en el que esté elaborado para qué realmente se va a condicionar esa tasa turística, que nunca va a ser para el turismo, ya te lo digo. En Cataluña al final los que están pagando la tasa turística son los empresarios. Si yo la lectura que hizo Mónica Oltra es que no es en sí ni siquiera el valor económico. Estamos compitiendo directamente contra destinos que no tienen esa tasa turística, que en este momento son, ya llevan años, pero en este momento son destinos muy competidores con nosotros. Y ojalá mantengamos la rentabilidad turística que estamos teniendo en estos 2-3 meses. Pero no es así, entonces estamos al final metiendo una tasa, comparándome con el País Vasco, con San Sebastián, que son destinos muy caros. Ojalá nosotros tuviéramos esa renta que tiene el turismo allí. Ojalá. Pero no es así. Efectivamente, pero hablabas de rentabilizar y ahora Ione Belarra sale con, por ejemplo, con los viajes del IMSERSO, que no se cobre un duro más,
Y no sé si la gente que nos está escuchando, debo de imaginar que a todos le han subido la luz, que cuando va a comprar carne, cuando va a comprar leche y huevos, le sube. Y entonces ahora dicen, bueno, pues a todos los hoteles que se mantenga el precio del IMSERSO, con todo el cariño del mundo a la gente jubilada. Pero dice, oiga, es que no nos cuadra. Dice, mira, pues no se sube un duro más. Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que esto pasa otra vez por el desconocimiento, la ignorancia. Exactamente, el no saber cómo funcionan las empresas privadas. Uh-huh. Mira, el IMSERSO tiene en este momento lo que es el coste que el gobierno ha dado, que son 22,75 euros uh-huh. por persona. Eso quiere decir que por 22,75 un hotel tiene que alojar a una persona, darle el desayuno, darle la comida, eso es darle lo que cuesta una persona 24 horas dentro de un hotel. Eso es lo que paga el gobierno por el IMSERSO, 22,75 euros al establecimiento. Uh-huh. Con eso hay que darle las tres comidas, hay que darle la limpieza, hay que darle el wifi, hay que darle un entretenimiento. Hay que ponerle el aire acondicionado. Sí, hay que ponerle el aire acondicionado. Cualquier persona, no hace falta que sea un empresario, cualquier persona que maneje las finanzas de su propia casa entiende de sobra que eso es inviable. Claro. Sí que es cierto que hay hoteles que sacan sus números, hoteles que ya han amortizado sus préstamos hipotecarios hace muchísimos años y les puede y por no estar vacíos. Bien, exactamente, por no estar vacíos les puede venir bien esos uh-huh. ingresos. Pero te digo yo que el 90% de los hoteles en Alicante Capital no hay IMSERSO, no funciona con este tipo de colectivo porque es inviable, es completamente inviable. Normal. Guerra de Ucrania, me imagino que la entrada de ese turismo ruso que teníamos, que precisamente aquí en Alicante era bestial, se habrá pegado un corte, me imagino. Sí que lo hemos notado, lo que sí que es cierto que el turismo ruso que teníamos era mucho también, se estaba moviendo mucho en la segunda residencia, era turismo uh-huh. que ya había pasado por un momento de hoteles y luego ya estaba derivando en la, uh-huh. en la compra de la segunda residencia. Bueno, yo recuerdo cuando hace muchos años decíamos, es que tenemos un turismo derivado de la guerra de Oriente, de Egipto, de uh-huh. Túnez. Posiblemente fue así en su momento o durante uh-huh. Ciertos periodos estivales, pero al final Alicante y la provincia ha conseguido que de alguna forma no trabajando muchísimo, ese turismo se quede con nosotros, se haya quedado. Uh-huh. Esto viene un poco al final igual que va a pasar con la guerra. Uh-huh. Yo también estoy oyendo que ahora mismo estamos empezando a tener un turismo de Europa del Este que viene por uh-huh. la guerra, que es un turismo cedido. Claro, porque me imagino que aquella zona también, pues no sé, el crucero por los fiordos, el tema de toda la zona del mar Adriático, toda esa zona, claro, la gente estará un poco temerosa por no ir allí. Es así, y al final España uh-huh. está al sur, nosotros tenemos una proyección internacional de mucha seguridad y eso es muy importante. Uh-huh. Entonces sí que estamos teniendo un turismo desplazado de este tipo de zonas, sobre todo las colindantes también, uh-huh. pero seguimos trabajando para que ese turismo sea o no cedido de esas zonas, se quede y desde luego siga con nosotros muchos más años. Al final lo que más cuesta muchas veces ya no es tanto traer al turista nuevo, sino mantenerlo con un programa bueno de fidelización de destino uh-huh. y eso es muy importante claro. para trabajar sobre todo de próximos años. Eso está claro. Llevamos muchísimos años peleando por una conexión aeropuerto Alicante en tram, por una lanzadera aeropuerto Benidorm. No conseguimos nada, pero no conseguimos nada año tras año. O viene aquí incluso hace tiempo un ministro también y lo prometía y todos lo prometen y todos dicen que sí, pero aquí no llega nada. ¿Qué hacéis desde esta asociación de...? Bueno, pelear mucho. Pelear y demandar. Lo que ocurre uh-huh. es que llega un momento en el que nosotros no podemos hacer nada más que poner esto siempre en prensa y en los medios de comunicación para que al menos lo tengan en su retina cada vez que este tema claro. se pone sobre la mesa. Hay una normativa europea por la que dice que los aeropuertos con más de 6 millones de visitantes deben tener una conexión directa con la capital.
Estamos hablando que esta cifra pasa de largo el aeropuerto bueno, pues de Alicante. Somos el cuarto aeropuerto, bueno, el quinto y en ocasiones el cuarto. En España. Sí. Lo que ocurre es que al final esto parte por la infravaloración que tienen todas las administraciones Totalmente. De la provincia. Y bueno, espero que ahora mismo con ese cambio que se está posicionando de cara a las siguientes elecciones, ya de una vez nos dejen de tomar el pelo en este sentido. Porque esto, debo ser muy crítica, esto no ha sido el PSOE, no ha sido el PP, es que hemos pasado por muchos gobiernos y nadie ha hecho, nadie ha hecho nada. Nos tienen olvidada. Cuando nosotros empezamos a rascar, no es que la conexión pasaría por terrenos del Estado y luego entra en terrenos de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver, que esto no debe ser tan... Ninguna conexión aeroportuaria a nivel a nivel europeo sí. le pasa lo que está pasando en España y en Alicante. Es bárbaro. Esto de verdad, a quien se lo cuentes en el extranjero no se, lo se ríe. No sí. puede ser que a un británico le cueste más el tramo aeropuerto Benidorm que Londres o Manchester, Alicante. No tiene sentido. Tú lo has dicho, sí. Ya no estamos hablando del corredor mediterráneo, que esto también es otro debate para que lo tuviéramos todos los días en nuestros medios. ¿Y cuántos años llevamos hablando de eso? La tira. Pues llega un momento de verdad que alguien ya se tendrá que poner y decir hasta aquí. Hacen falta valientes, gente que y realmente... Que no estén sometidos a grandes jerarquías que les corten las alas. Yo siempre digo que cuando una persona se propone hacer las cosas, es que estoy segurísima que al final las saca. ¿Tú no crees que Alicante tiene una falta de atractivos turísticos para desestacionalizar este sol y playa? Sí, ¿verdad? Sí, tremendamente. ¿No se invierte en Alicante para que haya esa atracción turística un poco...? Mira, hace poco, un ejemplo, en Relleu, Lino, su alcalde, hizo una pasarela. Dices, bueno, pues qué bobada. Pues no, esa bobada, tremenda, los fines de semana sí. a Relleu no se puede ir porque está completo. O sea, cosas... Vamos, hablo de eso como si fuera otra cosa, ¿no? Como si fuera un Legoland ahí en Baccarat, por ejemplo, ¿no? Pues algo que verdaderamente atraiga, no solo en los meses de verano, sino durante los 10 meses restantes, que se puede estar perfectamente en Alicante, ¿verdad? Nosotros tenemos un clima tan benigno que al final podemos tener, te digo algo tan sencillo como competiciones deportivas desde enero prácticamente hasta mayo y luego retomarlas en octubre, noviembre, hasta prácticamente el mes de diciembre, exceptuando dos meses que pueden ser febrero o marzo, sí. que son meses quizá más fríos, el resto del tiempo hace una temperatura muy buena. Nos hace falta mejorar las infraestructuras deportivas para atraer ese turismo deportivo bueno, de calidad. Y no estoy refiriendo a la primera línea de equipos, pues primera línea de fútbol, primera línea de baloncesto. Sí. El deporte amateur de calidad sí. arrastra muchísima gente y muchísimas familias. Te estoy poniendo sí. este ejemplo del deporte turístico. El tema musical, tenemos unas instalaciones... Que realmente... Bueno, el tema musical, perdóname Victoria, pero tenemos de las mejores programaciones, por ejemplo, en el ADA, por ejemplo, a nivel nacional, tremenda. Y últimamente, ahora con esto del castillo y los conciertos, verdaderamente, gracias a Dios, en ese sentido a mí me gusta, vamos. Vamos, una cosa es el ADA, que sí. vamos, es fantástico, Josep lo hace fenomenal. Sí. Ojalá tuviéramos... más interactuación con lo sí. que representa el ADA, porque te digo que en Madrid se paga muchísimo más por sí, este tipo de actuaciones. Sí, y sí, que un madrileño sí, con una buena conexión como la que tenemos sí. y haciendo una buena comunicación, Correcto. Vendría aquí a pasar el fin de semana y a ver una actuación del ADA. Que precisamente, perdóname, ahora han suspendido los billetes para sí. julio con el tema del AVE Madrid-Alicante, que es el AVE más rentable de toda España, porque están viendo que si para en Chamartín, que si para en Atocha. ¿No crees que al final parecemos tontos? Sí, desde luego tenemos ¿verdad? Que dar un poco esa imagen, porque no tiene sentido. Mira, qué pena. Hay cosas que se nos escapan a nivel de administración y que nosotros no nos va a llegar nunca la verdad real. Sí. Pero de verdad, si es que es algo tan básico como lo que pedimos son soluciones rápidas.
si el la problemática puede surgir, yo no lo entiendo como otra cosa, porque es el día a día, el devenir, pero una vez que tienes la problemática, por favor, solucionarlo en breve, o sea, no nos pasemos 2 meses como llevamos con esto. Una locura. Es de risa. Es una locura. Y en un mes de julio, desde luego, donde el AVE funciona así. Esto es tremendo. Pero bueno, sí, que a Alicante le falta todavía un atractivo turístico que hay que seguir trabajándolo. Sí. El sol y playa se vende solo, o sea, sí, nadie hace falta salir a vender la playa del Postigue, la playa de Mucha Vista. Nada, ni Tabarca, como llevo yo aquí. Bueno, mi Tabarca, que eso es un paraíso, sí. Urbanova. Sí, todo, sí. Pero sí que necesitamos todavía en la ciudad que se ponga un poco la guinda del pastel. El castillo lo está haciendo muy bien, pero no nos debemos olvidar que al final es una empresa privada licitada. Bueno, por el Ayuntamiento. Pero que no se quede aquí, que continúe durante el año, que no se quede simplemente no, en verano. No, va a continuar. Filla del Poble, de las faldas del castillo San Fernando. Ay, qué infancia. ¿Qué recuerdas? Mira, yo vengo de una familia muy, muy trabajadora, mi madre y mi padre han trabajado siempre, tengo un hermano más pequeño, 2 años más pequeños, y nuestra infancia ha sido buenísima porque además nosotros vivíamos en la calle Pintor Murillo y era un callejón sin salida, eran las faldas, entonces era el jugar todo el día en la calle, era el que tu madre te tirara el bocadillo desde el balcón. Aquellos tiempos, ¿verdad? Cómo molaban, ¿eh? ¿Cómo bueno, molaban, ahora eso se ha trasladado un poco a las urbanizaciones, porque mis hijos ahora, el pequeño todavía... La urbanización todavía... era la calle, nuestra urbanización era la calle. Claro, exactamente, pero en ese momento vivíamos mucho más, no había las urbanizaciones que hay ahora. Entonces, he tenido una infancia inmensamente feliz y muy agradecida a mis padres por haberse preocupado tanto de que fuéramos tan felices. Que los saludamos desde aquí, que yo los conozco porque han venido al restaurante, a la Marmita Alicantina, a comer. Aparte directora del Hotel Calas, del Hotel Maya, has estado en 40.000 sitios, presidenta ahora. Muchos años ya, sí. Qué alegría. Me enorgullece tenerte, que seas amiga, porque verdaderamente eres una de las mías, del equipo, ¿no? De defensora de lo nuestro, de Alicante, de la provincia, y espero que si podemos poner nuestro granito de arena con intentar de agrandar lo nuestro, pues mejor. Yo siempre estaré dispuesta, siempre que me pidan ayuda para colaborar a engrandecer más esta ciudad y a apoyar cualquier sector, desde luego van a tener mi mano siempre. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a Sunfish del Poble. Sabes que esta es tu casa. Sí, sí, sí. Y que nada, que os vaya bien, lógicamente, a todos los hoteles, que vayamos creciendo. Y ojalá, ¿cuántos sois? Somos en este momento 70 en la asociación. 70, pues a ver si pasado mañana sois 80 y al otro 90. Y eso será esperamos. Buena señal. Sí, sí, sí. Gracias por venir. Gracias, Victoria. A ti, Fernando. Gracias a todos. Y les esperamos aquí para que pasen este verano todavía mejor y puedan descansar. Lo pasaremos bien en Alicante, claro que sí. Pues una filla del Poble, una defensora de lo nuestro, de nuestro Alicante, de nuestra provincia. Una grande entre toda España que debemos defender. Y que no nos tomen por tontos, que ya está bien, ¿eh? Que nosotros tenemos mucho que decir, mucho que potenciar y mucho que ofrecer. Nosotros solos. La semana que viene más.